Este mes de julio es tiempo para reflexionar. Yo no sé si se fija, pero hasta dicen que es Navidad en julio. Y es tiempo para reflexionar. Siempre es tiempo para reflexionar. Y yo quiero que esta mañana alabemos a Dios con todo nuestro corazón y que reconozcamos que estamos en su casa, que estamos en su presencia y que Él está con nosotros. Amén. Nos faltan muchos hermanos. Generalmente hay más gente en este servicio y no sabemos la razón, pero lo que yo quiero estar segura es que Dios esté con nosotros, amén. Yo quiero estar segura que el Espíritu Santo está aquí esta mañana, que nos quiere ministrar, que no importa que sea enero o que sea febrero o que sea julio, que todos los días yo pueda y todas las semanas y todos los meses yo pueda reconocer el Señor está conmigo. ¿Por qué no ahí como está sentado, por qué no levanta sus manos conmigo y vamos a alabar a Dios un minuto, dos minutos, lo que el Señor nos dirija y vamos a decirle, Señor, esta es tu casa, este es el lugar de tu presencia, pero yo no quiero, Dios, solamente que sea el templo, quiero que sea mi vida, quiero que sea el templo de tu Espíritu Santo, que estés con nosotros esta mañana, que nos hables, que hables a mi corazón, Señor, que me dirijas, este día mi vida, Dios, de una manera especial y sobrenatural, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te deseamos que tu presencia esté con nosotros, que nos ministres, que nos llenes de ti, que la gloria tuya, Dios, esté con nosotros y nos bendigas. Mis hermanos y yo, Dios, te necesitamos. Queremos estar seguros de que estás con nosotros esta mañana. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y denle un aplauso fuerte a Dios. El pastor anda en Panamá predicando y él no recuerdo exactamente, sé que hay una señal para entrar y buscar en el internet. Pero la iglesia se llama Más que Vencedores de Panamá y yo sé que se puede ver por internet y él está predicando allá hoy y ha estado allá desde el jueves y entonces me quedé yo por él. Vamos a terminar hoy la serie de Sé Fuerte y estaba un poquito insegura acerca de si me quedaba a predicar yo o no porque me quería pegar con él, ¿verdad? Sino porque es una serie para varones. Y bueno, dije, la palabra no depende de quién la predique, la palabra es de Dios. Y entonces, por eso me atreví. Y dije, yo te ayudo a predicar y yo la predico. Y vamos a terminar la serie de Sé Fuerte. Y vamos a dejar que Dios nos hable, amén. Y vamos a tomar la palabra como lo que es, la palabra de Dios. Hemos estado estudiando acerca de la vida de Sansón. Y cómo su vida estuvo llena, hermanos, de tantas distinciones, de tantas cosas, de tantas características, donde él se daba cuenta que Dios estaba con él y que él tenía un propósito de parte de Dios. Si usted ha leído la historia, usted va a recordar que Sansón nació como un milagro de Dios. Su mamá era estéril y su padre, que se llamaba Manoa, y su mamá no podían tener hijos. Y de manera milagrosa, el ángel de Dios, que es el mismo Cristo en el Antiguo Testamento, se le aparece a la mamá de Sansón y le anuncia el nacimiento de su hijo. Y esto solamente lo hemos visto en dos ocasiones en la Biblia, con Sansón y con Jesús. Y él nace en medio de una ambiente de milagro, de la presencia de Dios, con instrucción de Dios, con aviso del cielo, con sus papás buscando a Dios, ofreciendo sacrificio para Dios. Y sin embargo, nosotros cuando pensamos en Sansón, tenemos la idea de un hombre que falló,
de un hombre que se dejó llevar por su carnalidad, por sus debilidades. Y tenemos la idea de un hombre que teniendo tanto potencial de Dios para hacer tantas cosas para Dios, fue un hombre muy débil. Y por eso la serie se llama Sé Fuerte, Sé Fuerte. Y lo que vamos a aprender hoy, en la última predicación, son pequeños pasos hacia una gran destrucción. Pequeños pasos hacia una gran destrucción. Diga conmigo, pequeños pasos. Pequeños pasos. Pequeños pasos hacia una gran destrucción. Y nosotros vamos a, ver, a leer el capítulo 15 de Jueces, la historia de Sansón. Usted la encuentra en el libro de Jueces, del capítulo 13 al capítulo 16. Y ahí marca la historia en el libro de los Jueces de este hombre que de una manera milagrosa, de una manera milagrosa, con una intervención divina, él nace dentro de este ambiente donde hay una necesidad de la presencia de Dios entre el pueblo. Y ya en los capítulos anteriores, en el capítulo 13 y 14, las otras predicaciones que escuchamos, nos dimos cuenta ya de algunos de los pecados, porque a veces le llamamos errores, debilidades, pero en realidad eran pecados de Sansón. Y llegó el tiempo donde él, después de haber escogido una mujer filistea para casarse con ella, y que no era el plan de Dios para su vida, él de alguna manera, él tiene un reencuentro con Dios, y es donde llegamos a este capítulo 15. Dice, entonces Dios abrió la hondanada que hay en Leí, y de ahí brotó agua. Diga conmigo, brotó agua. Y cuando Sansón la bebió, recobró sus fuerzas y se reanimó. ¿Okay? Por eso al manantial que todavía hoy está en Leí se le llama Enacore. ¿Okay? Entonces nosotros terminamos el capítulo 15, donde Sansón tiene otra gran victoria de parte de Dios, donde Sansón se da cuenta que Dios tenía un plan para él. Y el capítulo 15 termina con esta victoria. En las otras lecciones anteriores o predicaciones anteriores, nosotros aprendimos que la caída de Sansón se debía a ese impulso que él tenía de dejarse llevar por lo que veía. Y que lo que veía él lo quería, veía a aquella mujer y él la quería. Y como nosotros también caemos muchas ocasiones en esas situaciones de que lo quiero y no pienso si es la voluntad de Dios o si me va a apartar de Dios o si me va a acercar a Dios. No me pongo a balancear la situación. Y la otra cosa, el otro error que Sansón cometía era tener mucho orgullo. Él creía que no necesitaba a Dios y tenía que darse cuenta que lo necesitaba. Él estaba impuesto, estaba tan familiarizado con que venía esta fuerza sobrenatural de parte de Dios y él podía vencer al enemigo. Y sabe, todos nosotros nacimos con propósito. Ahora la psicología moderna dice que el hombre falla en la vida porque no conoce su propósito. Bueno, si alguien debe conocer que tiene propósito, son los hijos de Dios. Y ahí no cabe de que para qué nací o por qué me crió Dios. Dios nos creó para que le diéramos la gloria a Él. Dios nos creó para que fuéramos sus hijos, que hiciéramos obras que le dieran toda la gloria a Él. Y Sansón lo sabía, pero no entendía que tenía que vivir una vida consagrada para agradar a Dios. En este caso, nosotros estamos encontrando que él se encuentra ahí, siente mucha sed y que Dios hace un milagro para él. Sansón tuvo que aprender que cuando él tenía una necesidad muy grande, el único al que podía recurrir era Dios. El único al que podía clamar era Dios.
Ahí cuando leemos en ese versículo, en el capítulo 15, los últimos versículos del capítulo 15, esa palabra hondanada es un valle. Y hay otra versión que dice es una cuenca, es un hoyo. Pero ahí, hermanos, cuando Sansón tenía sed, esa cuenca era una cuenca cerrada, no había agua, era un pozo ahí seco, sin nada. Tal vez en otro tiempo hubo agua, pero estaba seco, estaba cerrado. Y cuando nosotros entendemos y nos damos cuenta que necesitamos de Dios como Sansón, que le clama a Dios, entonces Dios va a hacer cosas milagrosas para nosotros si le clamamos a Dios. Y aquella hondanada, aquella cuenca se abre y brota agua. Y yo espero el día donde veamos a Dios con todo nuestro corazón, que vayamos a Dios con toda nuestra necesidad y le clamemos a Él, y que Él empiece a abrir cosas que han estado cerradas, las empiece a abrir para nuestro bienestar y para nuestra bendición. Que Dios empiece a hacer que brote agua de donde áreas que estaban cerradas en nuestra vida. Pero eso viene cuando clamamos a Él y sentimos sed de su presencia. No podemos estar solamente dependiendo de la fuerza humana que tenemos, o de las debilidades que tenemos, o de los recursos humanos que tenemos, sino de clamar a Dios. Sansón tuvo que entender eso en su caminar. En el capítulo 15, los últimos versículos, como le digo, Sansón tuvo que aprender a ser fuerte en Dios. Él tuvo que aprender que había nacido con propósito y que su fuerza natural dependía de la fuerza espiritual que viene de parte de Dios. Pero vamos a ver qué pasó en el capítulo 16. El capítulo 16 es un capítulo clave, un capítulo importante en la vida de Sansón. ¿Sabe? Cuando Sansón termina su vida, no la termina de la manera como un héroe. Sansón arruinó su vida no de repente, sino paso a paso. Arruinó su vida poco a poco. Recuerda que cuando Sansón nació, Dios les pidió que hicieran un voto de consagración, que se consagrara a Dios. Y le pidió que hiciera tres cosas, que fuera un nazareo, no nazareno, sino nazareo. Y esto quería decir una gente apartada para Dios. Y se tenía que distinguir porque no tomaban vino, porque no tocaban cosas inmundas o muertas, y luego porque se dejaban crecer el cabello. Por esas tres cosas se distinguían. Y la iglesia, nosotros, los hombres de Dios, las mujeres de Dios, los jóvenes de Dios, tenemos que hacer votos de consagración a Dios, y también se tiene que notar en lo que hablamos, en lo que hacemos, en cómo nos vestimos, que hemos decidido apartarnos para vivir para Dios. Sansón, sin embargo, no toma en cuenta, no aprecia que él es un consagrado, un santo de Dios, un bendecido por Dios, y empieza a descuidar su consagración, y empieza, lo vimos, matando a aquel león, y luego ir a tocarlo y tomar la miel que salía o que estaba ahí en el cuerpo muerto del león. Y luego lo vemos después emborrachándose, haciendo fiestas, igual que los demás paganos, igual que el enemigo, igual que los filisteos. Y lo vemos ir perdiendo su sensibilidad, y lo vemos ir rebajándose y despreciando lo que es la consagración a Dios. Y yo también quiero hacer un llamado para ser fuertes. Tenemos que ir con Dios y decirle: Señor, te necesito. Pero también, para ser fuertes, hermanos, tenemos que ser santos. Tenemos que ser limpios. Tenemos que apreciar que somos hijos de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido
sello con la sangre de Cristo. Cada vez que menospreciamos la santidad, que nos ensuciamos con el mundo, que tomamos, porque el mundo, lo muerto, parece que tiene un poco de miel y es atractivo y sabe bueno, sabe dulce, pero nos va a contaminar, nos va a hacer que rebajemos lo de Dios en nosotros. Sansón no arruinó su vida de repente, Sansón la fue arruinando poco a poco. Mire lo que dice el capítulo 16, vamos a ver este capítulo 16, los versículos del 1 al 2. Un día, diga conmigo, un día, Sansón fue a Gaza, donde vio a una prostituta y entonces entró para pasar la noche con ella. Y al pueblo de Gaza se le anunció, Gaza era parte del pueblo enemigo, ahí vivían los filisteos. Sansón ha venido aquí, así que rodearon el lugar y toda la noche estuvieron al acecho junto a la puerta de la ciudad. Se quedaron quietos durante toda la noche diciéndose, lo mataremos al amanecer. Y ese era el plan del enemigo. El capítulo 15 termina Sansón orando a Dios y Dios supliendo su necesidad. Pero en el capítulo 16, el versículo 1 dice que Sansón reinó por 20 años. Después de que clamó a Dios, hubo ese lapso de 20 años donde Sansón fue un buen juez y protegió al pueblo. Y sabe que 20 años, hermanos, son aproximadamente 7,305 días, contando los años bisiestos, los años que traen 366 días. 7,305 días en 20 años. Pero un día, 7,304 días, Sansón buscó a Dios, cumplió su propósito. Pero un día se le ocurrió irse de vago a Gaza. Se le ocurrió ir a ver, a inspeccionar. Se le ocurrió andar dando vueltas por ahí, viendo alrededor, viendo lo que no debería ver. Y yo quiero decirte que tenemos que tener cuidado de todos los días y todos los minutos. El salmista le dice a Dios, Dios, enséñame a contar mis días, dame sabiduría para contarlos, porque puede ser que 360 días los viva bien, puede ser que 1,000 días los viva bien, pero un día me puedo equivocar, un día puedo cometer un error, un día puedo ir a un lugar donde no debo de ir. Un día puedo ver algo que no deba de ver. Un día puedo hacer algo que no deba de hacer. Y tengo que tener cuidado de eso. Tengo que tener cuidado de eso. Sansón no tuvo cuidado. Empezó a decir, me lo merezco. 7,304 días. He sido un buen juez. Me merezco una noche con una prostituta. Sansón se quedó allí. Y empezó a provocar al enemigo. El enemigo, los planes que tiene, hermanos, es para matarte. Diga conmigo, el enemigo me quiere matar. El enemigo me quiere destruir. El enemigo me quiere robar. Eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo está listo para acabar contigo. Sansón fue ahí, sobre todo si lo andas provocando. Déjeme decirle, una cosa es no tener temor del enemigo. No tenemos por qué tener al enemigo. No tenemos por qué tenerle temor. El enemigo, cuando estamos refugiados bajo la sangre de Cristo, bajo el poderoso nombre de Dios, no nos puede hacer nada y no nos
provocar e irte a meter a sus terrenos. Si tú vas a lugares donde tú no debes de andar, te andas exponiendo, andas provocando al enemigo. Y es lo que Sansón hizo. Fue uno de los pasos equivocados que empezó a dar hacia su destrucción. Fue a meterse donde no debería meterse. Y ahora es tan fácil, hermanos. A mí, a veces me enoja ver la manera que como iglesia estamos viviendo ahora. Cualquier lugar es bueno. Cualquier mugrero es bueno. Y hay un enojo, coraje santo, que yo no sé de dónde saca lo santo un coraje, pero por decirlo así, de que no tenemos santidad, de que donde quiera vamos y nos metemos sin pensar si estamos ofendiendo a Dios o no. Donde quiera vamos y nos enredamos y vemos mugrero y tomamos mugrero, ideas de aquí, ideas de allá, y no tenemos cuidado de que estamos contaminando lo santo de Dios. Sansón fue lo que hizo. No tuvo temor de Dios. No pensó en la consagración a Dios. No pensó que había un pueblo que estaba esperando ser liberado, que necesitaba ser liberado. Sansón solo pensó: hoy, este día, yo me merezco pasar la noche con una prostituta. El enemigo lo tenía rodeado. Pasó la noche ahí. El enemigo se quedó dormido. Lo estaba esperando a las 6, 7 de la mañana que se despertara. Pero Sansón se levantó como a medianoche y se fue de la casa de la prostituta. Y la Biblia dice que todavía él, queriendo hacer enojar al enemigo, sacó las puertas de la ciudad y se las llevó cargando y las puso encima de un monte para burlarse de ellos. Y pudiera haber sido una gran hazaña, pudiera haber sido algo que aplaudirle a Sansón. Sansón, te burlaste del enemigo, qué bueno, lo hiciste muy bien. Ahora estamos hablando de tal vez 3,000 toneladas, yo no sé, unas puertas pesadas, porque no estoy hablando de esas puertitas ya de madera, de mentiritas. Estoy hablando de puertas de acero que protegían la ciudad. Estoy hablando de puertas grandes, con profundas, con fundamento profundo, y él las arranca y las carga. Y a veces, hermanos, también lo que hacemos es usar las cosas de Dios, la fuerza de Dios, la fuerza que nos da el Espíritu Santo para burlarnos del enemigo en el momento equivocado. El enemigo se queda enojado con Sansón y lo que buscan, lo que tratan, es todavía de hacerlo caer. Sansón se burla de ellos, Sansón provoca al enemigo, y lo que nosotros tenemos que aprender es lo que dice Primera de Corintios 10:12. Primera de Corintios 10:12 dice: por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Y tenemos que tener cuidado. Un día un muchacho le dijo a su pastor, le dijo: pastor, yo creo que ya no voy a venir el domingo a la iglesia. Y el pastor le pregunta: ¿por qué? Dice: es que cuando vengo para la iglesia hay un letrero de un cabaret con mujeres ahí muy atractivas y estoy siendo tentado porque tengo que pasar por ahí y está el letrero ese. Y el pastor le dijo: ¿y qué, no puedes sacarle la vuelta al letrero? ¿No puedes voltear por otro camino? Y Sansón se fue directito hacia donde estaba su destrucción. Sus pasos lo dirigieron ahí. El que piensa estar firme tiene que tener cuidado de no caer. Ahí rumbo al culto infantil
hay una bajadita y muchos se han caído ahí. Hay anuncio. Y hay, ahí en el piso hay un anuncio, tener cuidado, y a veces ponemos también la señal. Y muchos se han caído ahí, muchos se han resbalado ahí por no tener cuidado. Y tenemos que tener cuidado, tenemos que guardar la salvación grande que Dios nos ha dado. El segundo paso que Sansón dio hacia su gran destrucción fue que justificó su antiguo pecado. Y vamos a leer Jueces, los capítulos, capítulo 16, versículos 4 al 5. Dice, pero Sansón estuvo acostado ahí hasta la medianoche. Luego se levantó y arrancó las puertas de la entrada, la ciudad, junto con sus dos postes, con cerrojo y todo. Se las echó al hombro y las llevó hasta la cima del monte que está frente a Hebrón. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, ese ya la leímos. Es Jueces 16, 4 al 5. Ok. Pasado algún tiempo, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek, que se llamaba Dalila. Los jefes de los filisteos fueron a verla y le dijeron: sedúcelo para que te revele el secreto de su tremenda fuerza. ¿Cómo podemos vencerlo? De modo que lo atemos y lo tengamos sometido. Entonces, ahora lo que el enemigo quiere es someterlo. Sansón justifica su antiguo pecado. Mire, hermanos, Sansón primero se casó con una mujer de Timna y era una mujer filistea y le fue mal. Ni siquiera pudo tener luna de miel. Y el pecado así es. Te pone la cosa muy brillante, muy bonita, muy atractiva, y al final ni luna de miel puedes tener. Se te echan a perder todos los planes. El pecado siempre te va a llevar a la destrucción. Puede ser alguna desviadita que te diste en el camino. Puede ser como lo hemos estado anunciando con esto de la conferencia en contra de la pornografía. Puede ser algún clic que dices ahí en la computadora, en tu celular, en algún canal en la televisión, alguna película que rentaste que no debiste haber rentado. Y al final, como decimos en español, te quedas sin Juan y sin las gallinas. Porque el pecado siempre te va a robar, te va a hacer creer que te está dando un placer como no hay otro en el mundo, pero lo que quiere es matarte y destruirte. Ese fue el primero de Sansón, la primera mujer de Sansón. La segunda fue la prostituta. Y la tercera fue Dalila. Por eso mi esposo dice, no era Sansón, sino Sonsón. Ahora, la lección no es tenga cuidado con las mujeres o tenga precaución con las mujeres. Mensaje, el lema es varones, mujeres, jóvenes, tenemos que tener cuidado con las cosas que atraen nuestra atención y que nos van a robar de la presencia de Dios. Los pasos que llevaron a Sansón a la gran destrucción fueron pasos que lo fueron llevando al placer y que lo fueron alejando de Dios. Y es lo que tú tienes que pensar, ok, este trabajo me lleva a ser más bendecido, pero ¿me está acercando a Dios o me está alejando? Ok, este programa de televisión, ¿me acerca a Dios o me aleja? Ok, esta amiga, este amigo que tengo, ¿me acerca a Dios o me aleja? Ahora voy a aceptar otro amigo nuevo en Facebook. ¿Me acerca a Dios o me aleja? Y es lo que tenemos que pensar. Cada paso que yo dé en la vida, por más pequeño que sea,
Tengo que estarme preguntando, ¿me va a acercar a Dios o me va a alejar de Él? Porque si te va a alejar de Dios, si ya no vas a poder ir a la iglesia, si ya no vas a poder ir a la célula, si ya no vas a poder ayudar, si ya no vas a poder bendecir, entonces créeme, te está alejando de Dios y tarde o temprano te van a enredar y te van a destruir. Era la tercera, Dalila era la tercera. Lo justificó. Lo dijo, bueno, a lo mejor la primera fue porque los papás no me querían, los suegros eran malos. Bueno, a lo mejor la segunda era porque era una prostituta. Bueno, pero Dalila, mira, es muy buena, es muy bonita. Su nombre significa la mujer de cabello suelto. Ha de haber sido una mujer muy atractiva. Y él justificaba su pecado y lo apapachaba y lo acariciaba y le daba vueltas como muchos de nosotros que ahí seguimos jugando y tonteando con cosas que nos están alejando de Dios, con amistades que te están alejando de Dios, con programas de televisión que te están alejando de Dios y te das tu palmeada. Es que pobrecito de mí, trabajé todo el día, ando bien cansado, pobrecita de mí, me despreciaron, me hicieron esto, no me saludaron, aquello y aquello otro. Y lo justificas como Sansón, justificó su antiguo pecado. Creo que hay otros versículos del 15 al 16. Dice, entonces ella le dijo, ¿cómo puedes decir que me amas si no confías en mí? Ya van 3 veces que te burlas de mí y aún no me has dicho el secreto de tu tremenda fuerza. Como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentirse harto de la vida. Después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, ella llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabello. Así comenzó a dominarlo y su fuerza lo abandonó. Diga conmigo, y su fuerza lo abandonó. De las 3 votos de consagración que había hecho, de no tomar, de no tocar lo muerto, la última que le quedaba a Sansón era su pelo. Sabe, hermanos, que el pelo crece aproximadamente 15 centímetros en un año. Sansón para este tiempo llevaba entre 35 y 40 años sin cortarse el cabello. Imagínese qué tan largo lo tenía. 15 centímetros al año multiplicado por 40. ¿Qué tan largo estaría el pelo de Sansón? Y aquella mujer lo convenció para que le dijera su secreto de su fuerza. Sansón asumió, vamos a ver el paso número 3 hacia su gran destrucción. Sansón asumió que su desobediencia no tendría consecuencias. El paso número 3, Sansón asumió que su descendencia no tendría consecuencias. Y sabe, la primera vez no le pasó nada. Fue y mató al león y se comió la miel y le supo bien sabrosa y no le pasó nada. Cuando jugamos con la gracia de Dios, cuando menospreciamos, ¿verdad?, la misericordia de Dios. La segunda vez fue, hizo esta fiesta, anduvo apostando con los amigos, diciendo adivinanzas, matando para pagar sus apuestas y no le pasó nada. Fue y se acostó con la prostituta y todavía sí hizo alarde de su fuerza y no le pasó nada. Pero tarde o temprano el pecado lo alcanzó. Tarde o temprano el enemigo lo encontró. Sansón asumió que su desobediencia no tendría consecuencias. Vamos a leer Jueces 16, capítulo 16, versículos 20 al 21. Aquí en este punto número 3, Sansón asumió que su desobediencia no tendría consecuencias. Luego ella gritó, Dalila, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti.
Sansón despertó de su sueño y pensó: me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima, pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Sansón creía que no, nada le iba a suceder. Y así andamos jugando nosotros muchas ocasiones. La historia de Sansón pudiera haber terminado allí. Pudiera haber acabado ahí para siempre. Y haber quedado Sansón como un hombre que desobedeció a Dios y que fue a caer presa de sus enemigos. Pero sabe que servimos a un Dios que es grande y misericordioso. Y a mí es lo que me encanta de la historia. Ya me atoré aquí en el árbol. Es lo que me encanta de la historia. Y yo estaba pensando, por ejemplo, en este tronco, ¿verdad? Esa madera Joan la recogió de allá de lo que tiran de cuando hacen la venta de comida, la entrega de comida, las donaciones de comida. Y Joan fue y la recogió de ahí y ahora está sirviendo para decorar. Y ese pedazo de tronco, el papá de Milton trabaja cortando árboles y Milton fue y se trajo el pedazo de tronco y ahora es nuestro púlpito. Y sabe, hermanos varones, el diablo ha querido tirarte a la basura muchas ocasiones. Pero de ahí te puede redimir y te puede sacar el Señor. El diablo ha dicho: esto ya no sirve para nada. Pero Dios, que es grande en misericordia y su gracia infinita y eterna, la gracia de Dios es infinita y eterna. ¿Y sabe qué hizo con Sansón? Haga de cuenta que le tomó una foto a Sansón y lo pone en el salón de la fama de la fe. Y ahí en Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 32, hay una foto de Sansón de parte de Dios diciendo: este mi hijo fue un héroe de la fe. ¿Y sabes por qué? Porque cuando Dios envió a su hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, él sabía que éramos hombres y mujeres pecadores y débiles. Pero sabía Dios que iba a llegar momentos en los que le podíamos clamar a Él con todo nuestro corazón. Y entonces Él, con sus brazos abiertos, iba a estar dispuesto para recibirnos. ¿Sabe lo que hizo Sansón al final? Le habían sacado los ojos. Mi recomendación es, hermanos, hermanas, no esperemos a quedarnos ciegos, a quedar sin vista, a quedar atrapados en algo que cause una desgracia a nuestra vida. No esperes a eso. A Sansón le sacaron los ojos. De esa manera podían pasarle todas las filisteas y ya no las veía. Entonces no esperemos a que venga una desgracia de esa manera a nuestra vida. Hay una manera de regresar a Dios. Y es lo que a mí me llama mucho la atención de Sansón. Igual que ustedes, toda la vida la vía pasando viendo a Sansón solo como el hombre que había caído en desgracia y había perdido la fuerza, que había perdido la consagración. Era la manera que yo veía a Sansón. Pero cuando estuve estudiando, yo me di cuenta que hubo lugares como allí en la cuenca, en Core, donde él le clama a Dios y sale agua de la cuenca. Y entonces podemos clamar a Dios, es la manera de regresar a Dios. Clama a Dios, que donde hay sequedad, Él va a traer un río, el río de su Espíritu Santo, manantiales de agua que te llene y que te refresque y que te regrese la fuerza. Clama a Dios.
o puedes esperar en Dios como lo hizo Sansón. La Biblia dice, ahí hay una parte, ahí en un versículo, no recuerdo cuál es, pero hay una ahí en el capítulo 16, cuando ya lo tienen ahí moliendo, le raparon la cabeza, le raparon su pelo. Y a mí esto me habla de la vida que ha sido rapada, robada por el enemigo. Sí, a lo mejor tu consagración, a lo mejor tu entrega a Dios, a lo mejor tus hijos te los ha robado el enemigo. Te ha rapado, te ha dejado avergonzado el enemigo. Pero yo te digo que hay esperanza para que el que espera en Dios, para el que clama a Dios. Dice la Biblia que el pelo le volvió a crecer a Sansón. Le volvió a crecer el pelo. Y nosotros sabemos que la fuerza de Sansón no estaba en su pelo, lo que quiere decir, se volvió a consagrar, volvió a esperar en Dios, volvió a orar, volvió a buscar en Dios, volvió a buscar la presencia de Dios, volvió a creer en el Espíritu Santo, volvió a levantar sus ojos a Él. Eso es lo que quiere decir, le creció el pelo. Y así debe ser nuestra vida. No sé qué te robó el enemigo. No sé qué te lo quitó. No sé qué te rapó. Te quitó tu tiempo de oración. Te quitó tu tiempo de venir a la iglesia. Te quitó tus hijos, como te dije. Pero clama a Dios y espera en Él, porque el que en Él espera no es avergonzado. Y luego Sansón entendió que su fuerza venía de parte del Espíritu Santo. Sansón entendió que su fuerza venía del Espíritu Santo. Y yo quiero hablar proféticamente a la iglesia. Porque no, tenemos que odiar el pecado. Tenemos que odiar al diablo. Tenemos que odiar al enemigo. Y yo siento en mi espíritu que el diablo nos ha querido avergonzar y robar y tenernos rapados, avergonzados. Pero si esperamos que crezca el cabello, si esperamos que crezca la confianza en Dios, el clamor a Dios, si la iglesia regresa a hincarse en el altar, a buscar a Dios, a no estar más desesperado porque se me queman los frijoles, se me pasa la venta, se me pasa el Facebook, se me pasa el fútbol, se me pasa la novela, a que se me pasa Dios y no lo vi y no me di cuenta que estaba Dios aquí. Si la iglesia lo entiende, si los hombres lo entienden, hermanos, que ya basta que el enemigo esté destruyendo nuestros hogares y se esté robando nuestros hijos, y que nos levantemos y le digamos: Señor, voy a esperar en ti y a creer en ti. Y yo quiero profetizar que lo vamos a hacer, que lo vamos a creer, que vamos a regresar la iglesia que se consagra a Dios. Déjeme terminar con esto, y si pasan por favor a cantar. Hay una ilustración que es muy interesante. Es una ilustración, pero sabe, cuando nos preparamos para predicar y buscamos ilustraciones, a veces usted oye diferentes versiones de las ilustraciones. Y en esta encontré dos versiones y les voy a platicar las dos. La primera versión dice que era un hombre que se quería retirar y quería vender una casa. Y una pareja que quiere comprarle la casa le dice: denos un buen precio, estamos empezando nuestro matrimonio y queremos comprar la casa, pero por favor denos un buen precio. Y el hombre le dice: ok, hagamos un contrato. Si ustedes me dejan que en esa pared en mi casa deje clavado, deje en la pared un clavo, y ustedes
pueden quedarse con toda la casa, pero ese clavo va a ser mío. Ustedes se pueden quedar con la casa a un buen precio. Y la pareja bien contenta, firma, reciben la casa, llega el día que el hombre les entrega todo y les dice, recuerden que ese clavo es mío. Ese día que ellos están acomodando sus cosas nuevas, ya en la tarde llega el hombre y les toca la puerta. Y les dicen buenas tardes y ya los saludan muy contentos. Dice, solamente quería venir a colgar mi saco en mi clavo. Y el hombre entra y cuelga su clavo y la pareja. Casa nueva, y no tenemos que nada más. Ese clavito se lo vamos a aguantar por un momento, por un tiempo. A esa misma noche, como a las 12 de la medianoche, llega el hombre y les toca. Ah, nada más vengo a recoger mi saco. Y se va. Como a las 5 de la mañana les vuelve a tocar. Vengo a colgar mi saco y mi sombrero en el clavo. Y así estuvo repitiéndose la situación una y otra vez. Y vengo a colgar mi paraguas y vengo a colgar esto y vengo a llevármelo. Y hasta que un día llegó y dijo, traigo un jamón y lo quiero colgar en el clavo. Y usted se imagina un pedazo de carne. Al día, a los 3 días, el hombre no regresaba y el pedazo de carne apestando todo, hasta que la pareja ya no aguantó y tuvieron que arrancar el clavo y aventarlo de la casa. Esa es la primera versión. La segunda versión es la misma pareja, compran la casa, igual le permiten al hombre dejar el clavo en la pared. Y el hombre viene y cuelga el saco y más tarde regresa y el sombrero y a medianoche y en la madrugada y molestándolos constantemente. Y hasta que un día el hombre de la casa le reclama y le dice, oiga, es que ya no lo podemos aguantar que usted esté entrando y saliendo. Dice, es que es mi clavo. Le dijo, ah, sí, es su clavo. Fue y cogió un martillo, lo sacó de la pared y se lo entregó. Llévese su clavo y váyase de mi casa. Y es una ilustración curiosa, ¿verdad? Podemos ser la primera pareja y aguantarle todo al enemigo hasta que te apeste toda tu vida. O podemos ser la segunda pareja, de que arrancas el clavo y dices, esto no es mío y no lo voy a permitir dentro de mi casa ni dentro de mi vida. Y llévatelo, diablo, porque tú lo dejaste ahí. Llévatelo, porque ya no va a estar en mi casa. Podemos ser cualquiera de las dos. Va a quedar la marca ahí, pero las marcas también quedaron en el cuerpo de Jesús. Y con eso puedo vencer al enemigo en mi vida. Póngase de pie.